momento para darle paso ahora a Emilio Ruiz con el segmento Emilio Opina. Muy buenos días, amigos televidentes. Durante toda esta semana hemos escuchado voces que alimentan el espíritu y la esperanza de los clubes del astillero para que continúen firmes e indomables en su propósito de no alejarse de los primeros lugares del campeonato y ver si llegan juntos hasta la dirimencia del título nacional en el presente año. A veces el optimismo es ciego y tiene diferentes rostros. Sin embargo, cuando las ilusiones se truncan por culpa de ciertos profesionales que son actores principales de esta hermosa disciplina nacional, ya no hace falta que se siga agitando bandera ni que quemen incienso por la idolatría de dos instituciones que tienen enorme poder de convocatoria en Ecuador. Las leyes del éxito son muchas. Por ejemplo, si un equipo triunfa con facilidad es porque se tiene confianza en sí mismo, pero eso no quiere decir que se crea el mejor dotado del país, sino que acepte su perfección con la que pueda elevar su nivel de posibilidades. Empero, mientras en este país existan dirigentes que solo miren sus intereses personales, que vivan promoviendo el coyoterismo, maletas viajeras y sancionando a quienes les exigen cuentas claras al inefable presidente de la FED, nuestro fútbol seguirá igual a lo que ocurre en ciertas escuelas de formación deportiva, en donde el uniforme que se pone un niño para desfilar lo cobran por adelantado, porque si no, no participa. Por estos lugares, donde todavía no llega el SRI, los padres de familia hacen de tripas corazón para pagar inscripciones de los equipos, cintas para madrina, balones, rodilleras, sudaderas, gorras para arqueros y hasta las medallas y trofeos que dicen regalar los organizadores de estos festivales de la mentira son parte del negocio. El ministro del ramo no puede seguir mirando de soslayo este problema. De lo contrario, la ilusión por la justicia se perdería, mientras el fútbol sigue deshojando margaritas hasta que le llegue su salvador. Muchas gracias a todos. Fuerza Deportiva Extreme.